Protagonista. Hoy vamos a hablar de grooming y siempre repasamos qué es lo que es grooming. Es esa acción de una persona adulta que a través de la tecnología contacta a otra persona menor de edad con el fin de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Miren ustedes qué temón, qué importante estar al tanto, estar informados, qué importante poner el ojo allí, sobre todo si hay menores en casa. Y son nuestra responsabilidad. Totalmente, y es responsabilidad de los padres, de los adultos, ir verificando con quién hablan, en qué redes sociales están, cada cuánto se meten, en qué contenido están, no solo recibiendo, sino subiendo también a ese lugar, a esa plataforma. Así que ya está el especialista del otro lado para charlar con nosotros. Así es, le damos la bienvenida a Hernán Navarro. ¿Qué tal, Hernán? Fundador de Grooming Argentina. Hemos hablado en muchas oportunidades con Hernán, incluso de manera presencial en desde la redacción. Y bueno, ahora a la distancia, pero siempre con el ojo puesto en el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Bueno, un placer hablar con ustedes, como siempre, verdaderamente. En este contexto, bueno, tan atípico y a la vez tan preocupante que nos toca vivir en relación no solamente al crecimiento exponencial del delito de grooming, sino a la realidad que nos toca atravesar en este aspecto. Nosotros lo veníamos manifestando ya hace algún tiempo, entender el escenario actual de pandemia como un momento lamentablemente funcional para el incremento de este tipo de situaciones debido a, ustedes lo relataban muy bien recién, el factor de la hiperconectividad, un fenómeno que venimos observando en niños, niñas y adolescentes por un lado y versus el perfil psicológico criminal que Grooming Argentina viene estudiando en estos años que responde entre distintas cuestiones coto de casa, ¿no? Los vasos comunicantes, los denominadores comunes tienen ese coto de casa, lo que hoy arroja como resultado una tormenta perfecta para claro, ese incremento de casos, y yo estoy manifestando ver un cazador cazando en un zoológico. Así de contundente, así de gravoso es el escenario para aquella que nos esté mirando, bueno, pueda verdaderamente contemplar y medir el impacto y el tenor de lo que está sucediendo en materia digital. Esta imagen que pones, Hernán, es fuertísima, la del cazador en un zoológico suelto y teniendo víctimas a disposición, y es lo que está pasando con la pandemia, le juega a favor al grooming. Se sancionaron en estas últimas horas leyes importantes que no son la ley de grooming, y queremos recalcarlo, data de 2013, pero sí lo que hacen es concientizar, hacer que las escuelas tengan que proponerlo más, hacer que las páginas incluso gubernamentales también lo pongan sobre la mesa. Y todo porque ha habido un caso emblemático que terminó con una pequeña asesinada, lamentablemente, claro, por su hostigador, y se le pone un poco el nombre de esta nena. Contanos qué ha ido pasando en estos 7 años de la ley de grooming hasta ayer o antes de ayer que empiezan a salir leyes para mayor conciencia. Sí, con la creación de un programa nacional que no es menor, ¿no? Sí, a ver, en esto, y les voy a dar una primicia porque en este momento estamos también iniciando a mi criterio un hito histórico que nosotros como organización tenemos la posibilidad de venir trabajando hace mucho tiempo y digo, para la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con ir por la modificación de la ley de grooming, uh-huh, ir por una nueva ley de grooming, por la modificación de este artículo 131 del Código Penal, el cual hacía mención que desde hace 7 años a esta parte, lamentablemente viene no logra tutelar de manera efectiva, en este caso el bien jurídico protegido, que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Nosotros en el transcurso de estos años fuimos muy críticos de la ley porque verdaderamente tiene penas simbólicas de 6 meses a 4 años el grooming en Argentina, penas simbólicas para tanto daño, ¿no? Nosotros estamos viendo verdaderamente almas rotas en esos niños, niñas y adolescentes que padecen este delito, que no solamente estamos hablando del acoso, y lo digo sin relativizar el acoso, sino que también estamos hablando del abuso, de otra representación del abuso sexual sin contacto físico. Así debemos entender ni más ni menos al delito de grooming. Por eso, en este momento, y con un trabajo que venimos sosteniendo desde... A ver si lo recuperamos.
Hernán, falla la conectividad. Lo veo moverse apenas, pero no tenemos más su voz. Bueno, estaba contando esto. El título que yo sacaría de lo que nos dice Mari es veo que la justicia funciona mal, veo que la ley es mala. En realidad la ley, claro, lo que ellos dicen es modificar para que las penas sean más contundentes, porque hoy para quien comete este delito, la verdad que la pena es mínima, insignificante para el daño que provoca un ataque de estas características. Más lo que cuesta encontrar a los culpables. Sí, Hernán, volvemos a tenerte. No, ahí volví. Sí. Decía que sí, penas simbólicas para el daño que cometen, ¿no? Digo, hablaba de almas rotas. Digo, verdaderamente tenemos una pena de 6 meses a 4 años en la Argentina y el impacto de lo que generan en las víctimas es un impacto muy, pero muy profundo en el aparato psíquico. Digo, entonces, más allá de profundizar las penas, nosotros creemos que debemos ir hacia una actualización, debido a que ya han pasado 7 años de un delito que se comete a través de las tecnologías, donde las tecnologías van creciendo y van evolucionando a una velocidad muy, pero muy vertiginosa. Por eso estamos, bueno, con mucha expectativa de lo que va a surgir a partir de hoy. ¿Cuáles son las penas que ustedes creen deben recaer sobre aquellos que concretan grooming? Bueno, en esto partimos de una base que tenemos una expectativa de penas en Argentina de 6 meses a 4 años. Y te lo voy a equiparar, Marisol, con aquel que emite un cheque sin fondo. El grooming tiene la misma escala penal de aquel que emite un cheque sin fondo. Y te pongo un ejemplo concreto de la práctica. Un docente que acosa o abusa, porque va a depender del tenor de las conversaciones, a una niña, niño o adolescente a través de internet, condenado, como nos ha pasado, una persona, un docente que acosaba a un adolescente de 14 años, nos llevamos una pena de ejecución condicional en el Departamento Judicial de Morón, en la provincia de Buenos Aires, de 6 meses de ejecución condicional, 6 meses de pena en suspenso. Claro. O sea, una pena simbólica. Esa persona cambió de jurisdicción y sigue dando clase. Digo, esto no nos puede estar pasando. Y también estamos escuchando a distintos sectores, sectores de personas con alguna discapacidad, personas con discapacidad, en este caso personas con discapacidad intelectual, que por su edad cronológica son mayores de edad, pero con algún retraso madurativo no pueden concebir fehacientemente lo que les toca suceder y son doblemente vulnerables emocionales. Hemos escuchado esos sectores que a mí en todo el país me venían hablando y vamos a trabajar también para proteger a ese colectivo de víctimas, de potenciales víctimas, hablamos personas con discapacidad. La verdad que es una norma superadora, una norma que verdaderamente viene a corregir esa buena intención del legislador que fue allá por el año 2013 traducida en una norma deficiente. Ahora, bueno, perdón, pero repregunta. ¿Sanciones más duras creen ustedes que tienen que haber e incluso inhabilitación para aquellos que, por ejemplo, ejercen la docencia y cometen este delito? Bien, ahí está. Para ahí va. Totalmente. Para cualquiera que pueda tener contacto con niños, es que es increíble ya partir desde la pena tan baja. Ahora, sorprende doblemente, primero porque el grooming está instalado, hay agenda. De hecho, veníamos diciendo y abrimos la charla con eso, se sanciona una ley que tiene que ver con visibilizarlo más. ¿Qué ha ido pasando en 7 años para que no se modifique el Código Penal en este caso? ¿Y cuándo crees vos que puede haber una respuesta en ese sentido? ¿O qué falta? Bueno, estamos, a ver, es tremendamente vinculante tu pregunta. Yo creo que la no generación de conciencia le atribuiría ese factor determinante en primer término. Pensá que vino una pandemia y vino a instalar el tema una pandemia. Yo me hago una pregunta, digo, ¿qué pasaba si no existía esta pandemia en términos de conocimiento, ¿no? Recuerden que nosotros venimos machacando muchísimo acerca de las mediciones que hemos llevado adelante en todo el país que reflejan que el 70% de los argentinos y las argentinas desconocen qué es el grooming. Y eso se traduce en la alta cifra negra de la Argentina, situaciones que no llegan a la
al ámbito de la justicia por el propio desconocimiento. ¿Quién va a denunciar algo que desconozca? Entonces, digo, hablamos de un delito que yo diría es superador de las estructuras, que es un delito verdaderamente complejo, y desde hace 7 años a esta parte, el trabajo que venimos haciendo, y digo venimos porque ustedes desde este medio en particular siempre año tras año fueron también visibilizando, para nosotros, sin el apoyo de los medios de comunicación, digo, visibilizar esta problemática en Argentina hubiera sido imposible. Un montón de hombres y mujeres que verdaderamente han abrazado esta lucha en todo el país, y que traccionan la conciencia al Estado, ¿no? Que en este caso, siempre digo que el rol de una ONG no viene a suplantar al Estado, sino que lo debería complementar. Claro, y desde ahí, bueno, llegamos a esta parte. Y particularmente en Mendoza, y esto me parece muy, pero muy importante, el día de mañana vamos a estar avanzando en la firma de un convenio con el gobernador de la provincia. Uh-huh. Vamos a estar trabajando fuertemente en la provincia, como ya lo veníamos haciendo desde los equipos técnicos, con la doctora Vanessa Chegaray, que viene trabajando muchísimo en la provincia. Ahora sí, acompañado del Estado para, puntualmente, esto lo hablaba con el director general de escuelas, con Tomás, un foco en educación, fortalecer el foco en la educación. Venimos teniendo reclamos, muchísimos reclamos de la comunidad educativa, de docentes de la provincia de Mendoza que nos reclaman, ¿no? Formación, capacitación, y también, bueno, ir y mirar a los ojos a los niños, niñas, adolescentes, sobre todo en ese segmento vulnerable que nosotros le encontramos entre los 9 y los 13 años. ¿En esto va a consistir la firma del convenio? En esto va a consistir la firma del convenio, sí. Sí. Uh-huh. De todas formas, la mirada que Grooming Argentina le viene imprimiendo a la problemática es una mirada horizontal, una mirada transversal. Si bien sabemos que la comunidad educativa es determinante, y en esto creemos que las situaciones se deben alertar en el marco de los establecimientos educativos, también sabemos que las distintas áreas de la provincia, y pienso en niñez, pienso en salud, pienso en justicia, en seguridad, es un delito transversal, es multifactorial. Por eso creo y apuesto a que podamos hacer verdaderamente un trabajo interesante en toda la provincia desde una mirada mucho más integral. Hernán, te saco un segundito de lo estrictamente coyuntural, digamos, estás hablando de algo que se va a venir mañana. ¿Cómo nació Grooming Argentina? ¿Cómo fue tu vinculación y la aparición de este espacio? Está buena la pregunta, es una pregunta que siempre me pone la piel de gallina, porque verdaderamente son muchos años de lucha en el país, y a mí fundamentalmente en ese momento, hoy lo puedo ver, y digo lamentablemente lo puedo ver desde la práctica, pero en ese momento me imaginé, y fue un segundo de imaginar lo que puede causar una persona adulta perversa, digo, sexualmente, hablamos de un tenor, de un perfil discriminado, lo que puede causar en las infancias, ¿no? Y en las adolescencias, que con solamente esta persona hacerse un perfil falso, no solo le podría arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que lo primero que le arruinan a las infancias a través de este delito es la inocencia. Entonces, en ese momento, lo que pude advertir y lo que pude mirar para adelante fue esa línea de pensamiento, sumado a la ausencia de políticas públicas en la Argentina, a la ausencia de organizaciones que trabajen específicamente en el delito del grooming, y a partir de ahí empezamos a construir. Por eso lo agradecí hace un ratito, la labor de ustedes, de los medios de comunicación, de los periodistas que contribuyen diariamente mediante estos espacios a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que la verdad que hay mucho compromiso, pero no quiero hablar de mí porque tengo muchísimas voluntarias y voluntarios, gente que abrazó esta lucha en todo el país y que estamos poniendo el cuerpo a diario para generar conciencia y para entender que, sobre todo, estamos en un momento de un cambio cultural, de un cambio de paradigma hacia lo digital, donde la construcción de ciudadanía digital es determinante, dado que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales. Por eso estamos en un punto de quiebre, diría,
muy, pero muy profundo y muy, pero muy importante. Bien, Hernán, ya tenemos que cerrar solo esta consulta. 30% desde que comenzó la pandemia se han incrementado los delitos de ciberacoso. Sí, cuidado, igual el grooming no es el ciberacoso, ¿no? El grooming es el acoso sexual en internet al niño. Claro, está bueno, me das pie para aclararlo. Mira, el ciberacoso es el ciberbullying. Por eso hay mucha confusión. Sí. Yo leía, hay mucha confusión respecto a los términos, ¿no? Entre mucho que leí hoy los... La traducción... Total. Lo que pasa es que es un tema... Perdón, Hernán, te escuchamos a vos que sos el que sabe, dale. Sí. Dale. No, está buenísimo que lo hayas mencionado porque es el pie que me das para aclarar, porque lo vi también por muchas plataformas. El acoso escolar es el bullying. Sí. Uh-huh. El ciberacoso es el ciberbullying. Claro. Para que exista una situación de grooming debe haber un tipo de índole sexual, debe haber un denominador común de índole sexual. Hablar de ciberacoso no es hablar en términos de índole sexual. Perfecto. Es hablar del ciberbullying, de la Por eso, trata del ámbito de las redes sociales y las identidades digitales. Por eso excelente. Te iba a decir que es un tema casi semántico, porque si hay un acoso sexual, hay grooming. Si hay un acoso sexual a través de las redes, es grooming. Claro. Así que por eso también iba vinculado al término. Hernán, querido, impresionante el trabajo que hacen, el trabajo que han hecho durante años. Y ojalá se vea recompensado con un cambio, sobre todo en la ley, en la pena, que es lo que planteabas al principio, y con un cambio de paradigma, que se acabe este gran problema. Ojalá. Gracias de corazón por siempre, de verdad, el apoyo, visibilizar este delito en la provincia de Mendoza. Los abrazo a la distancia y siempre a disposición cuando consideren. Abrazo, Hernán. Muchísimas gracias y hasta luego. Ahí pasaba, Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina. Ya saben, importante, mientras la justicia y las instituciones definen lo suyo, que cada padre revise lo más que pueda y sepa lo más que pueda de lo que hacen sus chicos en redes sociales. Totalmente. Diálogo y confianza hay que generar con los chicos.